Un psiquiátrico. El único sitio en el que te pueden torturar y decir que es por tu bien. Si alguna vez consiguen volver a alguien cuerdo, más vale que también le borren la memoria. ¿Lista? Relájate, hemos salido del cementerio. Para ir a un manicomio, mucho mejor. Aquí termina la gente que ve cosas que nadie más puede ver. Tú no estás tan mal, vamos. Vale, te ayudaré a entrar, pero... ¿Pero qué? Si queremos preguntarle a esa Taliris por el contrato, vamos a necesitar a alguien con vida, ¿no? Recuerda quién es la que te abre las puertas, machote. Sí, ya. Vale, te toca. A ver si puedes averiguar en qué habitación está Iris. Hola. Quizá pueda ayudarme. Busco a mi amiga. La hora de visita se ha acabado. Sí, es que estaba con los polis. Pues ve a hablar con los polis. Verá, ya he ido y dijeron que era un peligro para sí misma. No puedo hacer nada. Vale. Hay que entretenerla. Tenemos que descubrir su punto débil. A lo mejor las cosas de su escritorio nos ayudan. Lo más probable es que se trate de un hombre de constitución imponente. Alguien que esté acostumbrado a la violencia. Sus viles actos lo han marcado hasta tal punto que no sabe quién es en realidad.
No te las lleves. No te las lleves. No te las lleves. No te las lleves. Mierda. Y nosotros preocupados por la terapia de shock. Es un caso perdido. No digas eso. Vale, vale. Mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente. Iris. Tranquila, estoy aquí para ayudarte. ¡Es mi hermana! No voy a... ¡Vosotros dos! ¡Hostia, puede verme! ¿Pero qué? Creo que conozco ese símbolo. Lo he visto en otro sitio. ¿Dónde? No, estoy segura. ¿En el cuaderno de mi madre? Me suenan muchísimo. Este significa protección. ¡Un contrato! Espera, ¿contrato? Aún se acuerda, se acuerda. Lo siento. Al final no te necesitaba. ¿Qué coño? Me ha echado fuera. Ay, bueno. A ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica. ¡Corre! ¡Corre!
siento mucho. Rose le salvó la vida a Iris, pero lo pagó con la suya. El campanero va a por jóvenes. ¿Y bien? ¿Qué has visto? Pobrecita. Su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder, pero no pudo devolverle el favor. ¡Déjanos en paz! Iris, ¿estás bien? Llamas. Estaba poseída. ¡Os dije que no os acercarais! ¿Me sois? Me llamo Joy. Tú no deberías estar aquí. Los celadores. ¡Mierda! ¡Me van a pillar! Quizá Iris es la respuesta a todo. ¡Ayúdala! ¡Venga! ¡Se viene con nosotros! ¡No! ¡No te la puedes llevar! Oye, si quieres que los celadores la destrocen, la dejamos aquí. Si quieres que se salve, nos la llevamos. Tú decides. En los muchos años que trabajé como inspector de sanidad, visité multitud de hospitales y vi un sinnúmero de cosas espantosas. Sin embargo, lo que presencié en el manicomio Fairhaven no tiene parangón. Llegué por primera vez en 1926. Para investigar las supuestas negligencias y condiciones de hacinamiento del lugar. No obstante, la reputación de Fairhaven ya estaba manchada desde hacía tiempo. Fairhaven se inauguró en 1911 y su primer paciente fue Jack Yates, un criminal tristemente famoso por su violencia. Él era el vivo ejemplo de la extraordinaria capacidad de este sanatorio para curar la demencia, hasta que un día, cuando la familia del superintendente estaba de visita, Yates se soltó de sus ataduras y mató a su esposa. Durante años, nadie supo qué había sido de Yates ni del superintendente. Hasta el día de mi inspección. Al llegar, me recibió en la puerta el superintendente Wallace Halstead. Quizás se debiera a los traumáticos acontecimientos del pasado, pero me dio la impresión de que estaba tan vacío y descuidado como sus pacientes. Durante la inspección se puso muy nervioso al pasar por delante de un pequeño armario de la limpieza. Naturalmente quise saber por qué. Y abrí la puerta a pesar de las protestas del doctor Halstead. Me llegó un fuerte olor a excrementos humanos. Y bajo la luz parpadeante del cuartucho pude ver algo que me dejó tieso. Encadenado al suelo, un hombre demacrado yacía sobre su propia inmundicia. Los años sin ver la luz del sol habían hecho que su piel y sus ojos adquirieran un color lechoso que le daba un aspecto fantasmagórico. Llevaba tanto tiempo encadenado que la piel le había crecido sobre los grilletes. Pronto me di cuenta de que aquel esperpento no era otro que Jack Yates. La policía se llevó al doctor Halstead detenido y los médicos sacaron a Yates de su encierro por primera vez en 15 años. El suelo sobre el que había permanecido estaba manchado para siempre con la forma de su cuerpo. Intentaron arrancarle los grilletes de la piel,
Pero todo aquello fue demasiado para él. Y murió al día siguiente. Vi cómo tapiaban su pequeña celda, intentando ocultar lo ocurrido. Es posible que ese hombre fantasmagórico se haya convertido en un fantasma de verdad, pues los trabajadores del manicomio dicen oír sus agónicos alaridos. Por aquí. Escondeos ahí, vía libre. Esta pesadilla va de mal en peor. Vamos, a ver si lo entiendo. Nunca pensé que saldría de ahí. A ver, ¿qué sabes de este contrato? Nada, yo... No tiene sentido. ¿Entonces se los preguntó si sabíais algo de un contrato? No nos preguntó. Él quería que lo admitiéramos. Que teníamos un contrato con los... demonios. ¿Demonios? No hicimos nada. No tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma. ¿Y de qué forma? Una chica ahogada y otra quemada. ¿Dónde he visto antes esta hoguera? Eso es. Mira, lleva a Iris a la iglesia, ponla a salvo. Os veré luego. ¡En marcha! Vale, vamos, Iris. Vale. ¿Qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose?
Es culpa mía. Yo lo convencí para que se hiciera policía. Ahora yace muerto por mi culpa. Pues sí que te emborrachas con nada, un taxi. ¿Qué? La gasolinera. Sí. Esa es. Vale.